a dirección, hacemos el cambio de la vuelta de 90 grados, cambiamos, pataleamos igual otros 10 patadas, giramos el bisel, hacemos la vuelta, seguimos pataleando, 10 patadas, llegamos, damos la vuelta y hasta que lleguemos al punto donde iniciamos. ¿Sí? Así se hace el cuadrado. ¿El cuadrado cuántos lados tiene? 4. ¿En cuántas veces se divide? 360 entre 4 son a 90 grados. Cada vuelta vamos a hacer de 90 grados para tener esta orientación debajo del agua. Podría ser que el compás es muy importante porque a veces la visibilidad es corta. A veces estamos buceando en algún lago o está turbio, lo que sea, la visibilidad es 1 o 2 metros. Tú tienes que saber exactamente bien hacia dónde vas, cómo ir y cómo regresar, para que estés bien orientado. Ahora, vamos a hacer la orientación del triángulo. Vamos a hablar del triángulo. Vamos a hablar, we talk about the triangle. Triángulo. We're going to learn. How you doing? You understand it? Yeah, yeah. Very good. Excellent. The triangle is very simple. Right now we got 360. Now we're gonna divide 360 divided by 3 is 120. So the turns is gonna be 120. The basic is gonna be here 3-1.